país pesquero. Por su inmejorable y privilegiada ubicación geográfica y sus costas donde convergen la corriente de Humboldt y la corriente del Niño, crean un ambiente propicio para la pesca, permitiendo la generación de la diversidad de recursos hidrobiológicos. La pesca, como fuente proveedora de alimentos para la población, es muy importante, ya que el pescado es el alimento de mayor valor nutritivo. El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es el organismo público ejecutor del Ministerio de la Producción. Promueve el desarrollo de la actividad pesquera artesanal, dotando de moderna infraestructura pesquera al país, acorde a los estándares sanitarios vigentes, y brindando apoyo financiero y de capacitación a los pescadores artesanales. Hay un número importante de desembarcaderos pesqueros artesanales a lo largo de la costa peruana. El Ministerio de la Producción, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, construirá 3 nuevos desembarcaderos pesqueros artesanales y moderniza, adecuando a la norma sanitaria, 17 desembarcaderos al 2016, con una inversión superior a los 250 millones de soles. Una de las zonas más golpeadas por el último terremoto es la ciudad de Pisco, lugar donde se ha modernizado el atracadero flotante artesanal El Chaco, beneficiando a la comunidad pesquera artesanal de Paracas. La ampliación del muelle hace más cómodo el atraque de las embarcaciones, teniendo todas las facilidades para el manipuleo de las especies marinas. Bueno, con el apoyo de FONDEPES, que nada, ha arreglado este muelle, así como ha hecho esta infraestructura, que está bien bonita, como usted la ve, y muchos turistas de ahí vienen, creo que se quedan encantados, y toda la facilidad que se le da a los trabajadores, las facilidades, tanto los pescadores como los turistas que vienen. En el distrito ancashino de Samanco, se modernizó el desembarcadero pesquero artesanal de los Chimús, renovando completamente su infraestructura, implementándolo con una sala de procesamiento primaria, cámara de conservación, ampliación del muelle marginal, emisor submarino, acceso asfaltado y otras mejoras sanitarias que benefician al pescador artesanal y población en general. Esta obra permitirá mejorar las condiciones para el desembarque, manipulación y conservación de los recursos hidrobiológicos capturados por los pescadores, disponiendo de una infraestructura pesquera artesanal moderna y acorde a las exigencias sanitarias vigentes. Las instalaciones del desembarcadero pesquero artesanal Los Chimús beneficiarán directamente a 568 pescadores artesanales e indirectamente al mismo número de familias, así como a trabajadores que desarrollan actividades conexas y que intervienen en el proceso del desembarque, estiva, distribución y procesos previos a la venta de los recursos pesqueros, tales como pejerrey, calamar, lorna, lisa, machete, bonito, pintadilla, pulpo, entre otros. Con ese respeto que le tenemos al mar y con ese amor que le tenemos a ustedes, vamos a seguir trabajando estos desembarcaderos para darles más oportunidad y un futuro mejor a nuestros hijos, que es lo que vale la pena, lo que nos permite continuar un país, construir una familia. Por lo demás, este desembarcadero trae chamba también. Nos trae trabajo, nos trae con sus diversos acondicionamientos, hoy día nos permite ser más competitivos, nos permite trabajar en mejores condiciones. Y felicitar a FONDEPES, felicitar a los trabajadores, a las señoras que han trabajado aquí, agradecerles este esfuerzo, pero me doy cuenta que también esta zona es una belleza, así que creo que han disfrutado la chamba, porque esta zona es muy bonita. A mí me trae paz. Haber recorrido esta costanera me trae paz. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a los Chimús. ¡Que vivan los Chimús! ¡Que viva Chimbote! ¡Que viva Ancash! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. Dentro del programa de modernización de infraestructuras pesqueras se encuentra la obra de mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria
del desembarcadero pesquero artesanal de Paita en Piura, que beneficia a cientos de pescadores artesanales. Comprende el mejoramiento del muelle espigón y la construcción del muelle marginal, ampliación y adecuación de la infraestructura en tierra, instalación de dos productores de hielo y una cámara de conservación, instalaciones sanitarias y eléctricas, equipamiento para la descarga y procesamiento primario, emisor submarino, entre otros. Este muelle nos va a permitir trabajar mejor a más de 4.500 pescadores artesanales aquí en Paita. Y nos va a traer mejoras en calidad de vida en nuestras familias. El gobierno y Fondepes ha hecho realidad un sueño que tenía el pescador artesanal aquí en Paita. Chimbote, uno de los puertos más importantes de nuestro país, cuenta con un muelle pesquero artesanal moderno, eficiente y con altos estándares sanitarios. El desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote es una realidad, contando con plataforma de carga y descarga, zona de refrigeración, de manipuleo de especies, sala de procesamiento, seco-salado, área de comercialización y almacenes, comedor y mejoramiento del sistema de iluminación para trabajo nocturno. El desembarcadero de Chimbote es progreso para los pescadores artesanales del lugar. Para nosotros es una alegría de que el Fondepes haya puesto prácticamente la buena intención de adecuar los desembarcaderos pesqueros a nivel nacional a la 040, donde todo ahora se va a trabajar higiénicamente, la gente va a estar más ordenada y nosotros vamos a tener un aspecto de trabajo diferente a lo que veníamos haciendo. Otra obra de gran envergadura se viene cristalizando en la zona de Virú, en la región La Libertad, el desembarcadero pesquero artesanal Puerto Morín. Esta mega obra que beneficiará a los pobladores de las caletas de Morín, Salaberry y Chao contará con un muelle de 330 metros, área de frío, depósitos, áreas de servicios y administrativas, modernizando la faena pesquera artesanal con un puerto seguro y eficiente. Esta zona de nuestro mar, rico en especies, no contaba con un desembarcadero pesquero artesanal. La construcción del desembarcadero pesquero artesanal de Puerto Morín es parte de una política de fortalecimiento de la pesca artesanal y beneficiará a más de 2.800 hombres de mar. Agradecemos a Fondepes, a la gerencia de Fondepes, que nuevamente se está retomando la obra del desembarcadero. Para nosotros es de suma importancia, ya que nos da muchas facilidades para el desarrollo y podernos así movilizar haciendo nuestra faena de pesca, ¿no? Lambayeque lo necesitaba. Muy pronto, desde las arenas de la caleta de San José, un megaproyecto se hará realidad. Con un muelle de 700 metros de longitud y más de 5.700 metros para zonas de operaciones, áreas de manipuleo, instalaciones eléctricas y sanitarias con equipos de última generación. Desembarcadero Artesanal San José traerá progreso a todas las familias de los pueblos eminentemente pesqueros de Pimentel, Santa Rosa y San José. Es un sueño ya hecho realidad, porque esto ya se venía comentando desde mucho tiempo atrás y algunos pescadores mayores se jubilaron con ese sueño que nunca llegó a ser realidad en su época de ellos que trabajaban. Pero hoy día, en este tiempo, con esta generación que estamos, parece que va a ser realidad ese desembarcadero y nos va a beneficiar bastante en todo a nosotros. El puerto pesquero artesanal Bahía Blanca, ubicado en el distrito de Ventanilla, de la provincia constitucional del Callao, ya es una realidad. Son 1.600 pescadores artesanales que se beneficiarán con esta infraestructura moderna en una extensión de 6.100 metros cuadrados. Bahía Blanca está implementado con productores de hielo, cámaras frigoríficas, áreas de tratamiento del pescado, entre otras, que tendrán servicios eléctricos y agua potable y 2.7 kilómetros de vías de ingreso al muelle. Su infraestructura tiene capacidad de embarque de 80.000 toneladas al año. Desembarcadero pesquero Hilo.
continúan las grandes obras en el sur. Ahora es el turno de Moquegua, lugar donde se dará inicio al mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria del desembarcadero pesquero artesanal Hilo. La obra rehabilitará la infraestructura portuaria y mejorará las condiciones para el desembarque, manipulación y conservación de productos hidrobiológicos capturados por los pescadores de Hilo. Con más de 10 millones de soles, las obras contemplan el mejoramiento de instalaciones, planta de frío, zona de manipuleo, zona de cargas, oficinas administrativas, patios de maniobra, cerco perimétrico, tanque elevado y cisternas, pistas, veredas, un nuevo productor de hielo de 10 toneladas, una cámara de frío de 10 toneladas y un emisor submarino de 800 metros. De esta forma se beneficia a más de 3.000 pescadores artesanales de Hilo, quienes podrán contar con un desembarcadero moderno, seguro y eficiente. La actividad pesquera artesanal en Morro Sama se verá optimizada con la construcción y modernización de un desembarcadero que cumpla con las normas vigentes de sanidad y estándares de calidad para el desembarque, manipuleo y venta de especies marinas. El Ministerio de la Producción, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, cumple con apoyar el desarrollo del país, elevando la calidad de vida no solo de miles de pescadores artesanales, sino de sus familias y fomentando el progreso de las zonas pesqueras en toda la costa peruana.